Si tú quieres madera, me lo dices, ¿eh? Ya. ¡Me he caído en la cueva! Venga, laja mogollón en mi ordenador. Ah, no, no, mírala. Yo la... Me voy a teletransportar porque esta cueva me ya. Da muy mala espina. Venga, vete para allá. ¿Dónde estaba la planura? ¿La planura? Es hacia allí, hacia donde vas. Vale. Gracias. Es que me he caído en una cueva y esa cueva me da más mal rollito... Bueno. Pero si no, no dices tú que me entendí. Ya, pero igualmente hay una... Esa cueva me da más mal rollito... Bueno. Anda. ¿Dónde es donde estábamos antes? Yo qué sé, yo estoy por aquí picando madera. Se me ha ido el Minecraft. Voy a ser rico en madera. Vale, bien, esto es. No te has instalado el de los árboles gigantes, ¿no? ¿El qué? ¿Cuál es el de los árboles gigantes? Ah, no, no, que eso estaba en la 2. Otra vez en el de Single Player. Ay, desde luego. A ver. Madera, tengo poca, pero bueno. Se salir así. Más madera. Este mod es el mejor. El mejor mod, Tricapitator. Ah, que lo tenemos. Claro. Ah, sí. ¿Por qué crees que te he dicho lo de la madera? Ah, ¡hala! Sí. Mi espada, mi. Me he conectado y la tenía sin gastar agua. Qué guay. Bugs al poder. Por eso bugs al poder. Que sí, que te digo lo de los bugs. Y de comida también voy bien. ¿Cómo se hacía la piedra filosofal? Necesitabas un diamante. Uno. ¿Y qué más? No lo sé. Perfecto, ya te he perdido. ¿Dónde estás? En un sitio raro. Ah, mira qué bien. Tengo carbón. Hala. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué? Acabo de hacer un salto, pero... Wow. Ah, por, de ahí viene lo de Dios mío. Claro. Y tengo por aquí un mineral, tengo 5 apatites. ¿Y para qué sirven los apatites? No lo sé. Pues a ver. Si tú lo sabes. Yo estoy encontrando un mármol a mogollón. ¿Ah, para, sí? Para hacerme la casa. Yo no, yo estoy encontrando apatite a mogollón. ¿Estás en una mina también? Sí. Todos en la mina y sin saberlo. El otro. Apatite. Yo ya tengo cobre, 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 cobre. Ah, sí, yo también. ¿Qué tienes más que no, lo que no lo sepa? No, es que lo acabo de coger. A lo mejor lo estoy cogiendo ahora. A lo mejor estás en la misma mina que yo y no lo sabes. ¿La tuya está oscura? Hombre, lo que es oscura, oscura no se puede llamar. Vale, pues lo mío no. No estamos en la misma. Y tengo también 3 de metal. Se está haciendo de noche, Alex. Yo me estoy muriendo. Alex, que se está haciendo de noche. ¿Qué quieres, que duerma? Sí. Pues bien, bien, estoy encerrado. Vale, venga, duerme, duerme. Yo estoy aquí encerrado, espera que le ponga la cama. ¿Me dice? No puedo dormir, no es de noche, qué pena. ¿Me dice este que no puedo dormir? Pues se va a enterar mi cama, chu, chu, chu. Vale, ya puedo. ¿Ah, sí? Pues voy a dormir. Es que le doy una lección a mi cama. ¿Cómo se hacía el mapa grande? ¿Qué mapa grande? Ala, he salido triste. El mapa este grande, el que tenemos mini arriba. ¿Cómo que el que tenemos mini arriba? A ver, aquí arriba tenemos un mapa. Sí. ¿Cómo se llama? El Race Mini Map. No, que cómo se hace grande, que diga. ¿Cómo que el grande? ¡Ah! El grande. Le tienes que dar a la... No lo sé. A una tecla le tienes que dar. Ya, pero yo quiero saber a qué tecla. Ya, pero esa es una cuestión que todavía... Está por saber. No. Ah, vale, menos mal.
¿Pero cómo paso yo a la otra parte? Una cosa, Alex, ¿tú sabes si se pueden hacer herramientas de apatite? Uy. Bien, lo intento. Inténtalo. No se puede. ¿No? No. ¿Lo has intentado? Sí. Vale, ya tengo mi gorrito. Vale. Dame mi mesa. Vale. ¿Me puedo hacer un Stone Halberd este? Un Stone Warhammer. ¡Hala! Pues me lo hago. ¿Para qué si no hay zombies? Ah, que solo sirve para matar zombies. Hombre, es un Warhammer. Es un martillo de guerra. Ay, pues yo no lo sabía. ¿Para qué me lo he hecho? ¡Qué tonto! Me hago un martillo de guerra. Pues para pelear contigo, esa. Claro, claro. Es que yo te doy tanta combate. Vale, pongo mi mesa de crafteo tú. Vale, venga. Yo creo que este capítulo ya está llegando a su fin, pero bueno. No, no, no. Una cosa. Bueno, estamos, ya llevamos 17 minutos. El Wooden Spear este. Sí. ¿Para qué sirve? No lo sé, es que te estás crafteando y cosas. Yo de esto que estamos haciendo solo me conozco Industrial Craft, esto del mármol, que no sé cómo se llama el mod, y Crafting Table 2, Buildcraft, Equivalent Exchange y poco más. ¿Tú qué te harías? ¿Me hago un pico de metal? Pues sí. ¿Sí? Antes que una espada, un pico. Tengo 5 de metal, pues me lo puedo permitir, ¿eh? Bueno, ojo, tengo metal, pero oye, piedra no, ¿eh? Ah, vale. Yo tengo 3 solo. Una, dos. ¡Ay! Que estoy picando sin querer esto. Vale. ¿Cuánta de piedra tengo? Ah, que no he cogido nada de piedra, qué bien. Ahora, quito esto con mi pico. O sea que yo pico la piedra y me da eso. Pues vale, me voy a otro sitio a picar la piedra. ¿Qué te da? Me da mármol. A ver, ya no, vale, ya no. Solucionado. Yo estoy picando aquí carbón, que no tenía casi. Yo necesito un horno. 2. Y a ver, me hace falta más piedra. No me digas que en una mina no tengo piedra. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Lo que no sé es para qué tengo tantas chorradas en el inventario. Ah, y sí que me sirve el hammer. ¿Para qué? Para matar a los animales. Ya, pero ¿cuántas veces vas a necesitar aquí matar animales? Muchas, para comer. Cuando tengamos el equivalente exchange, eso de trabajar se nos va a acabar. Y pasaremos a la vida, a la buena vida. Ahí. Vale. Voy a subir con madera que tengo mucho. Hago 6. Yo estoy quitando aquí mogollón de mármol. Hay una madera que no te da madera, lo que te da son palitos. Ya, la rubber wood. Sí, ¿qué hace? Esa es la madera de la secuoya. ¿De la qué? Del nombre del árbol, creo que se llama secuoya. Qué extraño. Ya. En inglés se supone que es rubber tree. Ese es el del Industrial Craft. Y el rubber wood no es. A ver, aquí cojo el esto. Que había un expreso, ¿eh? A ver si funciona el hammer este. A ver. Pam. Vamos a ver a las vacas lo que les pasa de un solo golpe. Vaquita. ¿Y con qué se hace el Warhammer ese? Yo qué sé, yo lo tenía para poder hacer y lo he hecho. En la Crafting Table 2. Claro. ¡Muere! ¡Ah, que no hace ni daño! He encontrado más apatite. Yo tengo 20 de apatite. Yo no sé para qué sirve el apatite. Yo tampoco, pero yo tener 20 tengo. Bien, Raúl, cobre. ¿Tú tienes casa o algo? ¿Eh? ¿Tienes casa o algo? No. Yo creo que deberíamos de poner zombies. ¿Por qué? Para que tengamos
cosas. No hay nada de nuevo. Además, cuando tengamos la mesa de transmutaciones. ¿Qué pasará cuando tengamos la mesa de transmutaciones? Que todo lo que dan los zombies lo tendremos. Vale, pero ¿y qué? Pero digo que podemos jugar un capítulo, aunque sea con zombies. No. A mí yo no estoy recogiendo aquí su garcán esa mogolla. Bueno, si los espectadores lo dicen. A ver, Iron Knife. Iron Pickaxe. A tope. Vale, venga. Oye. A picar. Qué guay, al estilo rápido. ¿Qué pasa? Voy a ver si esto me da algo. ¿Qué? Yo estoy picando aquí. Yo me he quedado aquí arrastrado. Que en realidad creo que el mármol no sirve para nada más que para hacer ¡hala! Bloques. He llegado sin hacer nada, pero cuidado. A ver si esto me da algo. ¡Hala! Sí que me da. ¿El qué? Vas al cobblestone, por ejemplo. Ya, piedra. Ya, claro. ¿Y esto, esta piedra para qué sirve? No lo sé. Yo estoy cogiendo. Estoy en un volcán. Ah, claro, estás en un volcán, claro. Se me está gastando el pico, pues nada, no cojo más. Yo creo que ya tengo suficiente para la casa, ¿eh? Ah, que te vas a hacer una casa. De mármol. ¿Qué quieres, pues, que estés sin techo? Me teletransportas para hacernosla en el mismo sitio. Vale, tengo 4 64 y 4. Y además yo me la voy a hacer al lado de esta mina. Vale, pues va a teletransportarme que estoy en el volcán y como no... Como entra en erupción... Sí, que como me dejo salir más lava, que creo que... ¡Ah! Está saliendo más lava, perfecto. Va, déjame, corre, teletransportame. Alex como un todoterreno, tecleando en su teclado silencioso. A ver, va. ¡Ah, yo quiero! ¿El qué? Esto. Lo que sea esto. Mármol. Se llama mármol. Yeah. Yo me voy a hacer la casa de mármol después de estar aquí medio capítulo cogiendo mármol. Pero bueno, la casa que me voy a hacer no será en este capítulo y hasta el siguiente capítulo.